Buenas noches. Voy a contarles y hablarles un poco sobre lo que he vivido en este tiempo que llevo vendiendo Paraguay. Tiene que ver con un tema de autoestima, la autoestima Paraguay y la autoestima nacional con relación al marketing país. Quiero mostrarles primero unas imágenes y les pido, por favor, que piensen, que vean qué sienten o qué les pasa por la cabeza cuando vean, cuando ven estas imágenes. Así que, miren un poco. Muchos de ustedes pueden conocer estos lugares, pero tal vez muchos de ustedes tengan más familiaridad con esta expresión. Qué lindo que es. No parece Paraguay. No les puedo contar las veces que escuché esta expresión. Qué lindo que es, no parece Paraguay. ¿Eso es acá? No, eso no es acá. ¿En serio es acá? Ustedes seguramente que tocaron la foto, ¿verdad? Eso seguro tiene Photoshop. Ese es el tipo de expresiones muy comunes que estamos viendo. Así que de eso se trata lo que vamos a hablar. En el año 2006, el sector turístico decidió juntarse y trabajar para tener una marca turismo que de alguna manera englobe todos los esfuerzos de marketing que íbamos a emprender juntos. Se creó un concurso de diseño, este es el isotipo ganador, pero para aquello se hizo primero toda una base conceptual. Esa base conceptual fue el resultado de 5.000 encuestas, entrevistas en profundidad y focus group, tanto a paraguayos de diferentes sectores, de diferentes estratos sociales, como a extranjeros. Muchos de ellos que conocían Paraguay, que ya habían vendido Paraguay o que habían decidido venir a vivir a Paraguay. Parte de los ejercicios consistía en darle unas hojas en blanco, en alguno de los grupos era esto, y decirle, escriban 10 cosas positivas que existen sobre... 10 cosas positivas del Paraguay. 10 cosas, lo primero que se le venga a la cabeza, lo que más le gusta, en fin, 10 cosas positivas del Paraguay. Les cuento que fue uno de los ejercicios más espectaculares que me tocó vivir con los consultores y con los expertos en hacer esto. Los extranjeros llenaban esto súper rápido. Lo hacían súper rápido, es más, de broma, ponían número 11, número 12 y se explayaban y era una cosa así, un regocijo. Los paraguayos, sin duda alguna, no el tipo de gente que está hoy esta noche y mucho menos la gente que me precedió para hablar, pero estoy hablando de una generalidad. Los paraguayos tenían una cara así, pero positivo, positivo. O sea, super, o sea, siempre positivo o así más o menos. No, positivo, lo primero que te venga. Dale, dale, lo primero que... Bueno, pero... Bueno, pero copiaban, algunos sí que miraban así para inspirar. Era una cosa increíble, increíble, ¿verdad? En serio les digo que y cuando había una parte luego verbal, los extranjeros se iban en frases y frases del por qué, y ustedes no tienen idea lo que ustedes tienen, pero esto, que ustedes tienen esto acá, esto, lo otro, esto, lo otro. Eran así como unos discursos de qué espectacular lo que ustedes tienen. Y los paraguayos, la mayor parte de ellos tenía como que usaba la parte verbal para justificar el por qué eligieron eso positivo, pero que en realidad no es tan positivo, había que poner, ¿verdad? Pero tipo, por ejemplo, decían, bueno, el clima, y sí. Bueno, a nuestro clima, ¿verdad? No tenemos desastres naturales y esas cosas, pero hace un calor de perro en este país también. O sea, la gente, y sí, buena es nuestra gente, pero nos quiere rajar, ¿verdad? No había caso de que digan algo positivo, punto, terminó. Siguiente cosa positiva, punto, terminó. Era imposible. Entonces, era un ejercicio espectacular y el facilitador de repente les daba manija, ¿verdad? Empezaban con los peros y de los peros luego iban a la catarsis. Y la catarsis era una cosa estridente, ¿verdad? En algún momento creo que pareciera que fuéramos los dueños de los males del mundo, la incapacidad solamente era esta. Una catarsis inclusive en algunos casos con poco sustento real. Yo decía, pero esta gente tiene internet, pero esta gente se comparte con el mundo. ¿En base a qué está decretando eso que está diciendo? ¿Ya? Y efectivamente parecía
de alguna manera, algo que me decía, esta era un poco la cara que decís, tengo que dibujar cómo me sentía en ese momento, cómo podía reflejar lo que estábamos viviendo, era eso. La cara era de duda, de susto, de como si fuese que tenemos, me decía este consultor, ustedes tienen vergüenza de hablar bien de ustedes mismos, están muy inhibidos de hablar de ustedes mismos, tienen demasiado miedo a la pedantería. Acá hay como una inhibición colectiva muy fuerte de que hablar bien de uno o hablar bien de lo propio es como que no bien visto. Y de alguna manera yo sentía que tenía razón. Cuando le mostramos a los paraguayos lo que los extranjeros opinaban sobre los mismos temas, porque salían los mismos temas, que la calidad de vida, que el verde, que el sol, que la gente, etcétera, etcétera, parecían los que estaban en ese ejercicio como esa plantita que se les riega y que se ponen así, se enderezan, después de que escuchaban el piropo del otro lado, ¿ya? Es decir, solamente a partir de la mirada positiva del otro, esos factores tomaban como un valor positivo. Inclusive parte de esa, irme para atrás, les cuento que esta marca tiene un fuerte simbolismo del tema del sol. No lo voy a explicar ahora el tema de la marca, pero tiene un fuerte simbolismo el tema del sol por el amarillo. Y el sol era un factor tremendamente positivo para todos los extranjeros, tanto los que estaban acá como encuestas internacionales. Y sin embargo, para el paraguayo el sol era negativo. Entonces, estaba hablando del tema del temor a hablar bien de lo nuestro, pero ¿qué pasa? Muchas veces creemos que está de moda o que no está bien hablar bien de nosotros mismos, pero la verdad es que el autoflagelo, la autocompasión, el asignaran a nosotros, el víctima, solamente consigue compasión y como mucho limosna. Pero el autoflagelo y la autocompasión ni vende, ni consigue atraer inversiones, ni consigue absolutamente nada positivo o proactivo. Quiero que ustedes piensen en esta sala qué es lo que queremos decir cuando decimos expresiones como un paraguayito, a lo Paraguay, una paraguayada. ¿Ya? Estas son expresiones que marcan de alguna manera, ustedes saben a qué me estoy refiriendo con eso, pero ese tipo de expresiones en el punto negativo, esta cuestión de decir nosotros no somos así, Paraguay, esos son decretos que vamos diciendo, y no estoy hablando de metafísica ni del libro El Secreto ni nada por el estilo, es psicología pura. Lo que repitas lo vas a creer, y lo que crees es cómo te comportas. Si te crees menos, te van a ver como menos, y después anda a tratar de negociar, después anda a tratar de vender tu currículum en el exterior, después anda a tratar de vender tu producto compitiendo con el de al lado. Si nosotros nos creemos menos, nos van a ver menos. Y lo que me pareció impresionante también fue cuando el otro me ofende, cuando el de afuera es el que me está agrediendo, cuando alguien me insulta o cuando alguien insulta a la palabra Paraguay desde afuera, es como que ahí se arma una reacción colectiva espectacular y queremos una especie de guerra, y si es posible cibernética, y una declaración más o menos del Estado contra el enemigo externo que viene a ofender el honor nacional. A mí me llega todo lo que se dice de Paraguay. De hecho, tengo una empresa contratada que me manda todo lo que sale en prensa internacional sobre Paraguay. Pero los paraguayos me mandan todas las cosas negativas que salen de Paraguay también. Cuánta cosa haya, cuánto video de YouTube haya, cuánto chiste haya, me llega. Y se espera, de alguna manera, una reacción oficial sobre cada ofensa que existe internacional sobre Paraguay. Y de hecho alguna vez me ha tocado trabajar en eso y me encanta atacar esos temas. De hecho hay una anécdota bastante grande con el tema de Globo. Pero a veces me preguntaba cuando me tocaba eso, ¿por qué solamente cuando me agrede el de afuera tengo ese honor herido que nos hace reaccionar? ¿Por qué tenemos que esperar que otro nos agreda para hablar bien de nosotros si nosotros mismos muchas veces somos lo que... A mí me toca muchas veces defender Paraguay, aparte de paraguayos, ¿ya? Y a muchos de ustedes los que están en esta sala también. La palabra Paraguay está vinculada a cada uno de nosotros, querramos o no, pero lo tenemos que querer porque de hecho formamos parte de esto. Me escuchaba las expresiones de las personas que estaban antes que yo y yo notaba que variaba un poco eso. La palabra de nuestro Paraguay o nuestro país por lo general se usa para cosas positivas y este país es por lo general para una cuestión así negativa. Lo que pasa es que en este país
en este país en el que no pertenezco, este país al que yo no soy, este país que tiene un problema que no es mi culpa, este país. ¿Ya? Vimos los ejemplos que podíamos traer internacionales para atacar este tema o para hablar de este tema. Y trajimos el ejemplo de Colombia, un país que nosotros todos sabíamos que tenía un problema más serio que nosotros, con 50 años de conflicto armado, tres grupos armados, etcétera, etcétera. Y como que en esta, a mí, yo decía, este ejemplo no me van a discutir de que, mira que es realmente meritorio lo que han hecho. Y trajimos el ejemplo de la campaña interna que había hecho Colombia dentro, no más allá también de las políticas públicas que han llevado a cabo, sino también lo que han hecho de campaña nacional para decir basta, mostrémosle al mundo lo bueno que somos, basta que el mundo hable solamente mal de nosotros, nosotros tenemos que ocupar los espacios para contarle al mundo todo lo bueno que tiene este bendito país. Y lo han hecho. Las campañas internas son espectaculares y son la base de la campaña internacional que han desarrollado ahora. Esa campaña, todo ese esfuerzo lo trajimos a Paraguay, lo compartimos con creativos, con agencias de publicidad, con líderes de opinión, con presidentes de las mesas sectoriales, me acuerdo. Para decirle, a ver, señores, cada uno de los sectores tiene que contribuir a esta cuestión de la marca del país internacional. Hemos visto también cómo en este tiempo algo está cambiando, porque antes las marcas solamente tenían cuestiones positivas hacia Paraguay o de la paraguayidad con el fútbol. Hoy, entre paréntesis, aquí me voy a comer un minuto, pero no me importa. Aquella publicidad, ¿ustedes se acuerdan? Aquella publicidad de una gaseosa que le tenía unos chiquilines yanquis que en inglés nos decíamos, yeah, you Paraguay. You have this cola and you are perfect. Era una cuestión así que en inglés no tenían que decir que esa gaseosa era espectacular. Y así con subtítulo, era horrible. Yo me imaginaba a esa gente cuando estaba grabando esa publicidad. Y ahora han dicho que estúpido que son en este país, que tenemos que decirle nosotros en inglés que ellos son mejores. No, me parecía absurdo. Esa misma marca hoy cambió radicalmente. Y todos sus mensajes tienen que ver con paraguayidad, con nuestros valores y con nuestras cuestiones. Y estoy viendo que cada vez más marcas nacionales y extranjeras apuestan a llevar arriba, digamos, esos mensajes que tienen que ver con lo positivo que tenemos. Y debe ser que le están dando bien, debe ser que le está yendo bien ese mensaje, que están vendiendo más, por eso se ve. El Bicentenario fue espectacular, fue un año que vivimos mucho de esto y creo que fue un clic importante, así como estaba hablando de la publicidad anterior, también el Bicentenario fue en ese sentido un clic, el poder llevar una bandera paraguaya y que eso esté de moda y que no tenga que ver con estar bien con el gobierno o no, porque esa era otra cosa, hablar bien de Paraguay parece que era hablar bien del gobierno, o hablar mal del Paraguay era una manera de protestar contra el gobierno, o sea, como si Paraguay tuviese dueño, ¿no? Como palabra. Creo que el Bicentenario marcó un hito muy importante en ese sentido y me pareció fantástico, qué bueno que tuve el privilegio de vivir en Paraguay en ese día, en ese año y haber podido trabajar para Paraguay también. En fin, quiero decirles cerrando que si bien es cierto que todos tenemos que trabajar por políticas públicas que hagan de este país un país sostenible en lo económico, en lo ambiental, en lo social, sí, es verdad, tenemos todo que hacer, una agenda nacional con apuestas a la educación, como todas las que hemos escuchado aquí, sin duda alguna. También es verdad que tenemos que invertir por lo menos el cuádruple de lo que hoy estamos invirtiendo en darle a conocer al mundo lo que existe en este país. Y hay que invertir en mostrarse al mundo. Y no hablo solamente de turismo, hablo de todos los sectores. Pero además de todo eso, quiero cerrar con este mensaje. No existe política pública ni marketing que valga si nosotros, todos los paraguayos y paraguayas, no aprendemos a entender o no terminamos de entender que todos somos parte de la palabra Paraguay y que todos tenemos un momento y una oportunidad en cada día de hablar bien de Paraguay, de contar las cosas positivas de este país, a través de Facebook, de Twitter, de las cuestiones en Google, de lo que fuese, de un viaje, ya sea de placer, de negocios, académico, etcétera. Todos tenemos la posibilidad de interactuar con el mundo globalizado hoy en día y siempre existe una oportunidad de promocionar este país, porque se lo merece y porque además nos conviene a todos. Y les dejo con una imagen como esta, miren lo que es este salto. Ojalá que dentro de poco veamos cada vez más imágenes como esta y digamos qué lindo que es mi país. Esto es uno de los 9 saltos, 9, solamente un distrito que es Ipejú, frontera con Brasil, espectacular lugar,
Me llama de Itanará, del otro lado, y me dicen la gente allá: ministra, lo que usted vio ahí no es nada, nuestros saltos son más lindos todavía. Solamente en Capitán Vado hay 25 de diferentes tamaños de esto. Esto es uno de los 9 saltos. Este salto se llama Itacambú, es espectacular. Estamos desarrollando posadas turísticas ahí, estamos desarrollando una serie de guías ahí. Y les cuento para que ustedes tengan dimensión de esa foto, que es emocionante, emocionante. Creo que la parte más linda de mi trabajo es enamorarme una vez más y cada vez más de este país. Muchas gracias.